Amigas y amigos de Resistencia, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa. Esta noche nos acompaña Enrique de la Madrid. Eh, déjame leer tu cargo. Eres director eh, del Centro por el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Este es tu, digamos, tu cargo vigente. ¿Cómo sí. estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, amado, y gusto con estar contigo, también con Luis y con tu auditorio. Bienvenido, gracias. Enrique. Un gusto coincidir de nuevo contigo. Gracias, Luis, igualmente. Oye, Enrique, eh, varias preocupaciones eh, que manifiestan no solo nosotros, sino a las comunidades a las que nos dirigimos eh, en nuestros diferentes espacios, es eh, algo que tú manejas muy bien y que es el proyecto de futuro, del proyecto de futuro de este país. Eh, estamos muy estancados, bueno quizá muchos de nosotros no, pero la, hay un, un amplio sector del país que está estancado, no solo en el presente, sino en el pasado, eh, y es, resulta a veces un poco complicado motivar a la gente para empezar a pensar en el futuro, y eso es lo que nos hace movernos, ¿no? desde mi punto, desde mi particular punto de vista. Eh, en primera instancia, y, y para iniciar esta conversación, me gustaría que nos dijeras, eh, ¿cómo ves tú el, el México de, de, de mediano plazo, si podemos llamarlo de tres años, es decir, un, un México de 2024 eh, eh, en un ambiente de polarización, eh, llegue quien llegue, sea quien sea el próximo presidente o presidenta de este país, ¿cómo vamos a reconstruir el tejido social? ¿Cómo vamos a reconstruirnos después de, esto, de esta polarización en la que estamos viviendo? ¿Y hacia dónde tenemos que ver después del... ¿Huracán que estamos padeciendo en este momento en todos los sentidos? ¿Y cuáles son las bases? O sea, la sociedad civil es la que se tiene que involucrar en la reconstrucción de este país. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero varias cosas. Primero yo creo que no hay que esperar al 24 para empezar a que generemos ya un diálogo constructivo sobre el tipo de país que tenemos que tener. O sea, no hay que esperar hasta el 24. Hay cosas que ya hay que empezar a conversar hoy. Por ejemplo, yo creo que nuestra conversación debería de orientarse no ya a lo que criticas de este gobierno o esperarías de este gobierno, porque hay muchas cosas que ya no puedes esperar de este gobierno. No, no, no está en ellos. Entonces, creo que hay que empezar a conversar sobre, por ejemplo, cómo debiera ser el nuevo sistema educativo en un mundo donde además aprendimos que una buena parte de la educación va a poder ser virtual. Y entonces el reto es cómo necesitamos un México donde existe el Internet en todo el país. Deberíamos empezar a conversar cómo debería ser el nuevo sistema de salud en donde, por ejemplo, también la pandemia nos reveló y de manera muy dramática que si a ti te tocaba ir al IMSS y te daba COVID y te entubaban, tenías 60% de probabilidad de morirte y en cambio si vas a un hospital privado baja el 20%. o sea ya no puedes aceptar un país donde no tenga un sistema de salud universal para todos, ¿no? Este, ¿cómo vamos a aprovechar en este país? Por ejemplo, ¿cómo vamos a aprovechar el conflicto China, Estados Unidos para que entonces podamos aprovechar que lleguen o vamos por esas inversiones eh, norteamericanas, mexicanas de otras partes del mundo para generar empleos dignos y bien pagados? O sea, mi primera propuesta es ya enfoquémonos en platicar cómo queremos que sea el país y no nos tenemos que esperar al 24. Y en estas conversaciones van a surgir muchas cosas. Por un lado, tienen que ser conversaciones donde invitemos a personas, si bien no extremas, sí opuestas. O sea, que el diálogo sea entre mexicanos que pensamos diferente, pero que podemos tratar de ponernos de acuerdo. Entonces va a mandar la señal de que sí nos podemos poner de acuerdo. La otra, va a ser evidente que que existen muchas alternativas sobre las cuales tenemos que conversar. Y también va a ser muy evidente de que hay muchos mexicanos y mexicanas talentosas. Entonces, yo sugiero que ya utilicemos nuestra inteligencia y nuestra energía en irnos imaginando y construyendo el país de después. Si nos esperamos para el 24 a empezar ese ejercicio, entonces estaríamos cometiendo un grave error de pérdida de energía y pérdida de inteligencia. Luis Berman. Sí, eh, bueno, en ese sentido, eh, Enrique, eh, justo hemos visto que este gobierno a tres años, pues, ha, ha destruido bastante parte de lo que ya estaba, eh, pues, caminando, si bien con fallas, ¿no? Este, eh, en, en, en varias instituciones y demás, pero caminaba, ¿no? Entonces el reto que se viene para quien sea, como bien mencionaba Amado, para, para el 2024 será eh, eh, volver, a, volver a, a encaminar, volver a trazar el camino que, que, que se llevaba. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el tema, y bien lo mencionabas ya, Enrique, el tema de salud, ¿no? Eh, este gobierno se ha encargado de eliminar, por ejemplo, el, el seguro popular, este, imponer el INSABI y que no tiene una, una estructura, una base, es decir, no... no no se hizo una transición para quien venga en 2024, este, y como bien dices, empezar a construir desde ya, desde, desde este 2021, eh, ¿cuál sería la pregunta sería, cuál sería el, la, la propuesta, en este caso tuya, concretamente, precisamente para, para poner, para echar a andar, digamos, un plan? En el que todas estas instituciones, todas estas eh, eh, cosas que ha destruido este gobierno, pues tengan, tengan un, un, un camino, un para dónde, ¿no? Concretamente me, 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 me enfoco al tema de, de, de salud, como ya lo mencioné, el Seguro Popular y esto del, del INSABI que no funciona, y como eso hay muchas instituciones. ¿Cuál sería una propuesta de tu parte precisamente para que esto eh, vaya tomando forma de nueva cuenta? Mira, yo creo que podemos aprovechar incluso los medios digitales como ahora para iniciar una conversación digital, como lo tuvimos que hacer cuando estuvimos año y medio prácticamente encerrados en la pandemia. Organizar una serie de seminarios, una serie de conversaciones, una página digital donde empecemos a hablar del tema, de la problemática que tenemos, ¿verdad? De, de esta desigualdad, pues que, que no es posible. De reconocer que teníamos un sistema que también ya tenía sus debilidades, ¿no? Por ejemplo... Este sistema de salud está más basado en una visión laboral que en una visión de derechos humanos. O sea, si tú eres mexicano, uh -huh. independientemente de que si trabajas en la economía formal o informal, que así se le llama por algunos, tú tienes derecho a entrar a las escuelas. Uh -huh. En cambio, si estás en un sistema de salud, ah, no, ahí sí depende. Si tienes en un, eres un trabajador con prestaciones, vas al IMSS. Si eras un trabajador sin prestaciones, para eso se generó el seguro popular. Entonces es iniciar una serie de conversaciones, yo digo sobre dos temas, sobre los problemas, pero también sobre las oportunidades, porque la vida no solamente se trata de resolver problemas, se trata también de generar oportunidades. Entonces, iniciar toda una movilización de reflexión, de pensamiento, con diálogos, con especialistas, pero también con gente que tiene... Sabiduría de la vida, ¿no? Los saberes. Me gustó mucho cuando alguien me decía: es que no todos es especialistas, también la gente tiene saberes, simplemente por vivir tiene saberes. Y si vamos empezando a ponernos en esa, en esa frecuencia también de cómo aprovechar el mundo, cómo aprovechar lo que decía el conflicto, cómo aprovechar esto, este tema también, de que va a haber un proceso un poquito de desglobalización va a volver a ver la necesidad de generar proveeduría más cercana a los mercados. Oye, pues es muy buena noticia para México con respecto a Estados Unidos. Entonces, una es dialogando, una, yo creo, Luis, es nosotros ya no cayendo en las provocaciones de la polarización. Pues ya, o sea, ya, no, pues nomás no entrarle, no entrarle y no desviarnos de que tenemos una agenda que construir, que todos tenemos que construir un país viable y más justo para todos. Y fíjate, un poco la narrativa es... Ni es vuelta al pasado, porque no es el, no es volver a ningún gobierno pasado. La alternativa actual, pues ya vimos, no necesitamos 20 años para darnos cuenta que no da, que no funciona. En tres ya nos dimos cuenta que no da. Y entonces, ¿cómo construimos juntos una alternativa para los mexicanos que además tome en cuenta el mundo moderno? Fíjate, un poco algo, lo escuché el otro día una frase: prosperidad compartida. Vamos por un mundo de prosperidad, pero compartida. Vamos por un mundo donde tenemos que crecer mucho más, tenemos que generar muchos más empleos. Estos empleos tienen que estar mucho mejor pagados para que justamente ataquemos parte de las razones por las que también hubo una, una elección a favor de un gobierno que argumentaba que iba a repartir mejor. Entonces, la prosperidad tiene que ser compartida. Y me parece que. Repito, no es regresar al pasado, no se trata de eso. Creo que hay que tomar algunas de las instituciones y de las cosas buenas que se han construido, pero no es regresar al pasado. El presente no es viable, no da, o sea, porque ya vimos que hay un enorme divorcio entre las promesas y las políticas públicas que llevan a cabo, que te llevan a una dirección al revés. No es que no haya menos pobres, hay más pobres. No es que haya menos problemas con gente de, de salud, hay más problemas. No es que haya menos inseguridad, hay más inseguridad. O sea, ya hubo claramente un divorcio entre la promesa y las políticas y los resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir algo nuevo, construir algo nuevo para todos. Y creo que ese es ese reto y por eso, entre más rápido empecemos, vamos entonces detectando las opciones, las contradicciones y el diálogo. Yo creo en eso, yo creo en dialogar, en conversar, no confrontación, más bien conciliación. Y estamos en este barco juntos, pero el chiste es que sí se vea que vamos juntos. Mucha gente hoy en día en la sociedad, Luis, está tan atrás y tan rezagada que para ellos no estamos en el mismo barco. Hay que volvernos a subir todos al mismo barco y que todos veamos que nos conviene trabajar juntos. Pero hay que empezar ya, hay que, hay que empezar ya. Enrique, el, a partir de noviembre, digamos, empieza justamente la segunda mitad de, de este sexenio. Y lo que al menos yo percibo en, en términos de comunicación es un agotamiento del discurso, especialmente del presidente López Obrador, una, una especie de saciedad y una, eh, digamos, sobrediagnosticación de, de lo que es este gobierno. O sea, ya está completamente diagnosticado y ahora eh, como que la mayoría de la gente ya se cansó. He eh, visto que tú has estado recorriendo el país y que has estado hablando directamente con mucha gente. Eh, sin embargo, veo también en las redes sociales que este asunto de la polarización y de, y de la discusión es muy atractivo, es bastante atractivo. Eh, ¿Cómo sustituyes? ¿Está pasando lo mismo directamente con la gente? Te veo en Tláhuac eh, o en Milpalta, no sé, no recuerdo. Eh, eh, este discurso está permeando con la gente con la que tú platicas o ellos ya están, están en otra dinámica. Porque también hay que, hay que tener en cuenta que esto del asunto de la po popularidad del presidente es de él, no de, no de su gobierno. El gobierno va mal y la gente reconoce que el gobierno va mal. Entonces, el, 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 eh, eh, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo hace, dejamos de que eh, 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 dejamos de hacerle tanto caso al discurso polarizador que es en ocasiones tan atractivo. Tú eres un hombre muy conciliador, es muy sereno para hablar con la gente, no te enganchas. ¿Cómo transmitir ese, ese, ese mensaje a los demás y decir, ¿por qué es más atractivo esto? Mira, porque, porque al final del día, porque no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve ser confrontacional y menos cuando al final del día, como país, lo que necesitamos es asumir que solamente juntos vamos a salir hacia adelante? Entonces, mi primera reflexión es, y, y claro, cada quien toma sus decisiones. Yo no digo que la crítica no sirva, ¿eh? la crítica es útil. La crítica es útil porque también la crítica, de alguna manera, revela las insuficiencias. Pero depende de cada quien que quiere, ¿no? A mí, yo lo que quiero es construir a una narrativa, construir algo común. Si quiero construir algo común, no me puedo poner de lado de la lucha de los contrarios. Al revés, tienes que buscar cómo construyes. Mira, ahora que, por ejemplo, estuve justamente en Milpalta. ¿Cuáles son los problemas de las zonas donde viví, donde estuve? Y además, verdaderamente, la verdad se es que salen las lágrimas. Feminicidios, violaciones, maltrato a las mujeres. Zonas donde no hay luz y tienen que pasar de noche a oscuras. Claro, eso no lo vamos a resolver con un monopolio de estado, ¿eh? Digo, nomás para que no vaya a ser, ya bien falta luz, entonces monopolio de estado. No, por cierto, ahí hay unos cielos maravillosos que podrían estar utilizando energía fotovoltaica. Y no pagarán un peso de luz, ¿no? Inseguridad, falta de empleo. Mucha de la gente es, ha sido corrida de la ciudad y se va a invadir zonas que son de conservación porque no les alcanza el dinero. O sea, en ningún momento en la conversación, na, y, y sí sabían que estaban hablando con alguien que había sido secretario de turismo, por lo menos eso sí lo sabían, ¿no? O sea, no decían. En ningún momento una expresión. De, de polarización, de ofensa. Yo les dije, yo vengo a escuchar los temas que a ustedes más les preocupan porque lo que quiero es escuchar. Y entonces son estos, te digo, violencia, falta, ellos economía llaman, ¿no? O sea, lo que yo llamaría empleo, economía familiar, ¿no? La pobreza, la falta de alternativas. Por cierto, lo mismo de hace tres años, entonces, también el país del cual nos hablan hoy en día en los discursos, no existe. Porque la realidad es esa, ¿no? La pobreza, la falta de oportunidades, sigue siendo lamentablemente la de hace muchos años. Y creo yo que por eso es a partir de la conciliación y de buscar nuevas formas de resolver problemas viejos. Por eso yo insisto, no es volver atrás, porque también hay que reconocer que no hemos logrado darle lo suficiente a un número enorme de mexicanos. Entonces también hay que reconocer que lo que hemos venido haciendo no todo ha resultado. Lo que se está haciendo hoy, casi nada ha resultado. Entonces, pues, ¿qué tal si vamos pensando con inteligencia, sabiendo lo que no funciona, pero también lo que hay como posibilidades, encaminémonos hacia allá? Y por eso, en mi caso, yo no le entro al tema de la polarización, porque de lo que se trata es cómo nos sumamos, cómo coincidimos, no cómo nos dividimos. Por eso yo no le entro a ese tema. ¿Please? Sí, Enrique. Eh... No, no es secreto para nadie que, que, que has expresado tu intención eh, para eh, competir, digamos, al, en el 2024. Eh, aquí mi, mi pregunta sería más encaminada hacia el tema de cómo se encuentra hoy la oposición, cómo se encuentran los partidos de oposición. Creo que en general, tanto los propios partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el que sea, incluso... El, el que está hoy eh, al frente del gobierno, cualquier, cualquier partido eh, está muy golpeado, está muy falto de credibilidad, eh, los propios actores políticos están muy faltos de credibilidad, la gente ya no confía ni en los partidos ni en los actores políticos, el, 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 el común de la gente dice, otra vez nos vienen a hablar de lo mismo, tienen eh, eh, años, décadas que nos han venido a prometer que eh, ahora sí este, va a haber un cambio que ahora sí es lo bueno etcétera en el caso concreto tuyo yo he, he leído que has insistido mucho en defender eh, esta alianza de va por México concretamente PRI PAN PRD este camino al 24 eh, ¿por qué insistir eh, en ir de la mano con ellos eh, por qué no seguir otro camino no sé, se me ocurre de pronto incluso hasta la vía independiente. Eh, esa sería la pregunta. ¿Por qué insistir en, en, en esta eh, cuestión de los partidos y concretamente de los partidos de oposición cuando definitivamente la gente ya no cree en ellos, ya la gente no quiere más de lo mismo? Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no buscar otra vía, otro camino, Enrique? Sí, como lo no? pues Mira, primero sí hay que reconocer que, que yo creo que hay una crisis política en todo el mundo. O sea, hay una crisis y una enorme desconfianza hacia la política, hacia los partidos en el mundo entero y México evidentemente no es la excepción. Y lo hay en los partidos de oposición y lo hay también en los partidos que forman la alianza en el gobierno, ¿no? O sea, más bien ahorita se trata de una figura muy fuerte que encabeza el país, pero no de un partido fuerte que, que, que protege o que acompaña a un presidente, ¿no? Entonces... La primera es que yo sí creo en los partidos como la manera institucional de, de que haya eh, de acceder al poder a partir de buenas ideas, de buenas propuestas y de buenas candidaturas. Y después, que creo que es algo que nos ha fallado, de un seguimiento de aquellas personas que fueron electas gracias a los partidos. Lamentablemente, mucho del desprestigio de los partidos se debe. Al, al mal comportamiento de muchas de las personas que fueron por los partidos. Yo te diría que por la minoría, pero hemos aprendido en la vida que unos pocos manchan a unos muchos. Entonces, creo en los partidos como la figura institucional de acceso al poder, creo en la democracia y creo que los partidos contribuyen a esa discusión. Creo que tienen que mejorar el nivel de propuestas, sin duda, tienen que ser propuestas más acordes con la realidad y que no solamente sea la crítica hacia lo actual, sino y que me propones diferente, pues ya sé que lo que está pasando no está bien. Y la tercera, digo, una mucho mejor selección de candidatos y candidatas, que muchos de ellos también pueden provenir de la sociedad civil, siempre y cuando esas gentes de la sociedad civil estén haciendo lo que se necesita para ser candidato que es andar en la calle, tener propuestas inteligentes, porque tampoco ser ciudadano en sí mismo debe ser un privilegio, pues todos somos ciudadanos. Y, y, y esa es mi lectura hasta, hasta ahorita, Luis, que yo creo que la suma de los partidos de oposición, y ahí te va otra, yo creo que hacia adelante van a ser gobiernos de coalición, un poco a la europea. En Europa más bien pasa en diferentes tiempos. Se postulan los, los, los partidos y cuando un partido gana mayoría pero no le alcanza para gobernar, hace alianza con otros para formar gobierno. yo aquí digo que es lo mismo, estamos al, armando la alianza antes de la elección para formar gobierno. el otro día en una reunión alguien me decía: oiga, pero yo creo en la segunda vuelta. Y dije: esta es la segunda vuelta. la segunda <laughs> vuelta es al final del día cuando estos partidos se juntan para poder competir contra un partido en el poder y sus aliados, que también tiene aliados. Entonces, yo sigo creyendo en los partidos, creo que, creo que es mejor institucionalizar la participación política, pero sí reconozco que, que tienen que fortalecer su propuesta de, de hacia dónde ir, ser mucho más selectivos en sus candidatos y candidatas, y la tercera, Luis verdaderamente volverse en auditores del trabajo de aquellas personas que fueron electas. El gran desprestigio muchas veces de los partidos viene del abuso y de la mala gestión de algunos de los gobernantes que salieron de ahí. ¿Y quiénes la pagan? La pagamos todos. Entonces los partidos a veces han sido omisos en ponerle límite a muchos de los candidatos que ganaron y después abusaron. Creo yo que es un tema más bien de, de dar ese giro a desaparecer los partidos o no hacerles caso. y te puedo asegurar que con mejores resultados los partidos volverían a irse legitimando en la sociedad. este enrique, hay temas que son verdaderamente trascendentales y que se están tratando en el mundo en este momento. Eh, hay una cumbre en glasgow, en escocia, sobre el cambio climático que parece ser una especie de última llamada, pero que parece estar como en la cúpula. Eh, para el próximo año, el gobierno mexicano le redujo 8.7% al presupuesto de eh, lucha contra el cambio climático, eh, mientras el canciller est, eh, fue al, al G20 a pedir que los países ricos eh, destinen 100 mil millones de dólares para el cambio climático. Eh, hay eso, eso me parece que se queda muy, muy en la nube y. y la mayoría de la gente no tiene muy claro que esos temas son realmente trascendentales para el futuro del país, porque tienen que ver con pobreza, con hambre, con desigualdad, con, eh, con eh, migración, o sea, eh, detonan el cambio climático, de, detonan una cantidad de problemas uh, para los países, sobre todo los países que en vías de desarrollo y que... No estamos socializando con la gente, no estamos haciendo consciente a la gente de lo que pasa. Quizá por eso es eh, tan fácil introducir un, un mensaje como el de, de este gobierno, de, de una reforma eléctrica para que todo nos salga más barato, entre comillas. ¿Cómo le hacemos para socializar estos, estos temas que son realmente fundamentales para el país y para el planeta y que parece como nomás de cúpulas de élites? Pues mira, otra de las cosas que me dio mucho gusto esta pasada visita que hice el fin de semana en, en Milpalta es que quedé verdaderamente, pues con una, un muy buen sabor de boca de los, los temas que trataba mucho de la gente y en la forma como los hablaban, o sea, con la, con la exactitud. Recuerdo ahorita una persona que hablaba justamente de esto, del cambio climático, ¿no? Del problema de la contaminación, del cambio ambiental, ¿no? Este, veía yo ahí al lado una, una casa que tenía, aunque era una zona, seguramente era una zona, repito, de alguna invasión, pero estaba ahí el calentador con, el, con, las, con los paneles solares. Otro grupo de mujeres con las que platiqué que eran productoras de, de huevo este, decían algo así, como, no, aquí vienen unas personas y nos dicen que les echemos más de esto y lo otro, pero no, a nosotros nos preocupa que, que nuestro alimento sea sano porque nos importa estarles dando alimentos sanos. Tú estás platicando de personas con un bajísimo nivel de ingreso, pero con un, un altísimo nivel de conciencia social. Entonces, y yo pensaba estas cosas también antes, después la pandemia un poco nos descompuso, pero yo pensaba esto cuando tengo muchas pláticas con estudiantes, y hace dos años yo decía, es que están informados de los temas, están conscientes de las cosas. Entonces, una, tenemos un mucho mejor nivel y una mucho mejor base que la que nos imaginamos. Este, entonces yo creo que ahora de lo que se trata es construir sobre esa base, asumir que sí, que sí lo entienden, y entonces con eso, pues también hablar de estos temas de precisamente por eso, en este caso un ejemplo, no es una buena idea la reforma eléctrica porque al revés dice que vamos a usar más combustóleo que energías fotovoltaicas y bla, 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 pero yo te quiero primero transmitir que hay más conocimiento del que uno piensa. Entonces hay que trabajar sobre ese, es más, hay que asumir que lo hay. No obstante, hay que hablar en un lenguaje sencillo y claro, pero hay muchas más bases de lo que pensamos. Somos una población más educada. Justamente de las cosas que hemos logrado como país es que somos una población más educada. Este, casi 10 años de escolaridad promedio, o sea, que andas por ahí de tercero de secundaria. Entonces, no, yo creo que ya no es un tema de las élites. Lo que a veces hay que puntualizar es este tema eléctrico le pega al tema que a ti te importa que es el cambio climático y déjame hacerte la relación. No todo el mundo tiene por qué saber que hoy en día Pemex le sobra combustóleo porque como tienen la obsesión. Fíjate, fíjate qué cosa tan rara. Ellos creen que la soberanía radica en que tengamos gasolinas hechas en México. Pues no les preocupa que no tengamos medicinas, por ejemplo, como si eso no fuera la soberanía les preocupa no que la electricidad esté en manos del estado pero no les preocupa el nivel de, de que la gente no tenga vacunas puestas entonces qué quiero decir que hay una gran base lo que nos falta es explicar de mejor de, me, de manera más sencilla y no polarizante de que estamos a veces en contra de ciertas cosas no porque estemos en contra de un gobierno en sí sino estamos en contra de las malas políticas del gobierno cuando sean buenas las debemos apoyar todos todos son todos, todos. Pero no, hay una mucho mejor base, Amado, mucho mejor base y hay que aprovechar eso. Luis. Sí, justo de la mano, Enrique, este, hablando de la, de la reforma eléctrica, y aquí ya voy a meter en, en, en un tema más concreto hacia hacia los partidos y los legisladores. ¿A qué se debe que los legisladores priistas eh, pongan en duda la, la reforma eléctrica que ellos mismos impulsaron en su momento y votaron? En, en una administración anterior. ¿A qué se debe? O sea, eh, estoy de acuerdo contigo que si bien hay fallas y demás, pues es eh, para impulsar el país y hoy que se está proponiendo una contrarreforma eléctrica que a todas luces, como ya se ha comentado, es algo que, que, que lejos de ayudar al país eh, lo, lo va a asumir en una, en una crisis económica. Este, eh, eh, incluso eh, de, de un tema ecológico y demás, porque estos mismos legisladores priistas y concretamente me enfoco ahí eh, pongan en duda la reforma el, eléctrica que ellos mismos eh, eh, votaron, como ya mencionaba. Y de la mano una segunda pregunta que tiene que ver: ¿Qué opinión te merece el propio Alejandro Moreno? Este, al respecto, no está siendo muy complaciente con este gobierno? Entonces serían dos preguntas en una. A ver, la primera. Eh, primero, yo creo que muchos de los legisladores de esta legislatura, no, no, pues muchos, aunque algunos sí, pues muchos de los legisladores de esta legislatura no estuvieron en la pasada cuando se dio la discusión eléctrica, pero algunos sí. Entonces yo creo que les falta, a mi juicio, eh, hacer todavía un buen análisis de todas las consecuencias negativas que implicaría esta, esta, esta reforma y por lo cual tomar la convicción de por qué sería dañina y por qué hay que rechazarla. Por ejemplo, quizá no todos saben, pues todo lo que ha implicado que desde el 92 ha habido una serie de reformas y luego la reforma en la administración pasada para permitir una mayor participación del sector privado en el sector que ha permitido, entre otras cosas, que llegue la electricidad al 99% de los hogares en México. O sea, si tú me estuvieras hablando de un sector donde es que la mitad de la población no tiene luz, bueno, pues platicamos, pero querer cambiar un sector donde el 99% de las casas tienen luz, quizá no lo saben algunos. Quizá no saben algunos de ellos que gracias a que también hay inversión privada, las empresas mexicanas han tenido energía accesible a un costo competitivo. Y eso les ha permitido competir en el mundo y generar empleos. Quizá algunos de ellos no saben, o todavía no lo acaban de entender, que si nos aumentan los costos de la electricidad al sector industrial, pues muchas de esas empresas van a, van, van a tronar, porque para muchas empresas la electricidad es el segundo costo más importante, antes incluso que el costo laboral. Entonces, quizá muchos de ellos no lo saben, hay que hacérselos ver. La otra, quizá, pues tampoco lo claro, pero hay que hacérselos ver, pues que es contrario a los compromisos del país con respecto al cambio climático, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a aceptar en un país que vamos a utilizar, vamos a utilizar el combustóleo para producir electricidad en lugar de estar yéndonos de manera más acelerada y que cuarenta y tantos mil mexicanos mueren cada año de manera acelerada por problemas respiratorios? Entonces, yo creo que algunas cosas no las saben porque si las supieran, no podrían ni dudar. Otra cosa que quizá no han pensado es que es una reforma política, es una reforma de control político. Si tú le permites todo esto tenerlo a una sola entidad, pues de repente un municipio que se ponga sangrón con el gobierno federal, pues le apagan la luz. O una empresa que no jale con el gobierno o sea crítica, pues le apagan la luz. Entonces, Luis, yo creo que a algunos nos toca darles esta información y decirles, ¿verdad que no tienes de otra más que votar en contra? Y mira, algunos dicen que hay que negociar. Yo soy un negociador nato, pero por ejemplo, si yo sé que el aumento de los costos de la luz a las empresas va a implicar desempleo, ¿cuál va a ser la negociación? ¿Cuánto desempleo aceptamos? Esa es la negociación. Si yo sé que el desempleo te lleva a más pobreza, ¿qué vamos a negociar? ¿Cuántos pobres más aceptamos? Si yo sé que genera problemas de salud y muerte, ¿qué vamos a negociar? ¿Cuántos muertos más o menos aceptamos? Y la última, si yo sé que es una mala idea un sistema y un gobierno más autoritario con más control, ¿qué vamos a negociar? ¿Cuánto autoritarismo sí o no? Hay cosas en la vida que si las tienes claras no se negocian. Probablemente falta darles información para que las tengan más claras. Estoy seguro que con ideas claras. Estas cosas no se negocian, Luis. Claro. Eh, Enrique, eh, tú estudiaste en la Universidad Nacional a, a principios, mediados de los años 80, eh, una universidad que pues, a, a, le ha dado cabida a todo mundo. Eh, recientemente hemos visto cómo el presidente arremete contra algo que es, es un símbolo de este país. Me llama la atención varias cosas en ese sentido y así como Luis, este, dos preguntas en una. Eh, en ese momento también tú eras hijo del presidente de la República. ¿Cómo es estudiar en una universidad pública, eh, eh, siendo el hijo del presidente de la República? ¿Y cómo era la relación? O sea, cómo. cómo... Un, un joven adolescente lleva eso de ser hijo de un presidente de la república, y digamos, puede sobrevivir con prestigio hasta este momento, porque casi siempre los hijos de los presidentes de la república siempre andan, cuando menos en series de televisión, ¿no? Este, ¿cómo fue eso? Eso es muy interesante, el, el hecho, y nunca te lo he preguntado, la verdad. Pues, mira, este, varias cosas. Yo tenía la duda de, de, entre estudiar Derecho y Economía, siempre la tuve, y, y pues ahí ando en la vida y sigo igual. Este, opté por estudiar Derecho, y entonces, más bien, luego la alternativa era dónde, ¿no? Y también en ese entonces, pues ya estaba el Estado Mayor Presidencial un poco con la preocupación del tema de la seguridad de ir a la UNAM, ¿no? Este, pues porque finalmente, desde el punto de vista de protección, les implicaba más riesgos. Pues acabé decidiéndome ir a la, a la, a la, a la a ciudad universitaria, a la facultad de Derecho. Con el apoyo, ¿no? En ese entonces en Yapap, le si ¿es cierto que quieres estudiar? Este, vas para allá. Y, y ahí yo aprendí, porque yo creo que fueron pues, mis, de mis primeras experiencias. Quizá la primera fue la campaña, ¿eh? Acompañar a mi papá en su campaña. Pero ya la segunda fue la UNAM. En la UNAM está representado México. En la UNAM ves la, la pluralidad de México. Y estaba justamente en una de las, de las clases, no recuerdo cuál, pero me acuerdo sí físicamente, porque yo siempre me sentaba un poco a veces hasta atrás tenía el mal hábito de sentarme atrás y ahí este ponerme a ver al lado de mí estaba el hijo de un ejidatario de Topilejo. Entonces, pues en ese entonces a mí me tocaba era el hijo del presidente y al lado estaba el hijo de un ejidatario. Y esa es la una ¿no? Y ese es México. Y ese es el México en el que tenemos que aprender a vivir. Por eso yo no creo en las polarizaciones, por eso no creo en las caricaturas porque yo mismo no lo he hecho con nadie, ni quiero que lo hagan conmigo. Y, y yo creo que tuve la mejor educación que pude haber tenido, porque, porque no les voy a decir, lo tengo que decir. Me ayudaron a seleccionar a los mejores maestros, no los que me iban a pasar, esos pues no son los mejores maestros. Me ayudaron a seleccionar los mejores maestros que había en ese momento y acabamos haciendo un grupito porque yo iba a las 7 de la mañana. Pero por ahí de las 10, pues ya muchos muchos alumnos se iban para trabajar. Y yo me seguía. Y yo me seguía, yo, yo, yo iba como de 7 a 1. Porque había yo entrado un semestre tarde por haber acompañado a mi papá a la campaña. Entonces, después traté de reponer. Y en lugar de tomar cuatro, cuatro materias por semestre, tomaba 6. Acabé haciendo la carrera en 4 años de lugar, en lugar de 5. Pero lo hice con los mejores maestros. Yo creo que la educación que yo recibí en la UNAM fue espectacular. Y al mismo tiempo aprendí esto, pues el respeto, hombre, uno no escoge dónde naces, pero sí escoges qué haces con el lugar donde naces. Y por eso, bueno, yo estoy muy agradecido con la UNAM y me parece que es una gran universidad y me parece que la academia y el intelecto y la ciencia es algo que nos ayuda a progresar a todos. Y ojalá cada vez más mexicanos pudieran tener acceso a la educación, porque ahí sí yo creo que no tiene que ser elitista. Ahí sí yo creo que... Entre más entren, mejor. Sí creo que después tienes que certificar que tienes conocimientos, porque si no el mundo lo que acaba haciendo es que discrimine y dice, pues saldrás con título, pero si no sabes lo que tienes que hacer, pues no tendrás trabajo. Pero a mí la UNAM me pareció una gran escuela, es una gran institución, y para mí todo mi agradecimiento y mi respeto, y ahí aprendí además a afianzar el respeto por los demás y un trato digno. Si tú tratas a la gente con dignidad, la gente te trata con respeto. Luis, cerrando, mi estimado Luis. Sí, sí, sí. Una, una última pregunta, Enrique. Este, hemos visto eh, durante este, este, este sexenio, o lo que va del sexenio, estos tres años, eh, pues, eh, acciones evidentes que nos hacen pensar eh, cosas que quizás son, quizás no son respecto yo te quisiera preguntar concreto qué opinión te merece el tan nombrado pacto Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador existe tal pacto tú cómo ves esta, este panorama en el que Andrés Manuel López Obrador eh, ataca y ataca pero así ah, si hay alguien que no toca ni pero ni de chiste es a Enrique Peña Nieto cuando que por él mismo durante la campaña fue mencionado como eh, eh, uno de, los, de, los, eh, de las administraciones más corruptas y demás, digo que ahí sí no se equivocaba, este, pero que hoy día, cuando tiene todo y hemos visto que echa a andar todo el aparato del Estado para golpear y para hacer y deshacer, concretamente a Enrique Peña Nieto y gente propiamente de su gabinete, no los toca, pero ni de chiste. ¿Existe este pacto? ¿Qué opinión te merece al respecto? A ver do, dos comentarios. Una, pues yo no creo que exista el pacto, la verdad. Yo no creo que exista. Y segundo, pues yo no tengo evidencia de que exista. Pero caray, si hay algún gobierno que critica a este gobierno es al pasado, porque en la vida, así lo veo yo, pues no solamente se meten contigo cuando cuando se meten físicamente contigo, también se meten contigo cuando se meten con tus acciones, con tus políticas, con lo que hiciste. Y este gobierno todos los días se mete con el gobierno anterior que presidió el presidente Peña Nieto. Entonces, se meten con él todo el santo día, perdón. O sea, yo creo que es tan importante, a mi juicio, pues el respeto de la integridad física de las personas, pues como es, como es importante que respeten lo que hiciste. Y a nosotros o al gobierno pasado no le pasan una, ¿verdad? Por ejemplo, nadie recuerda que a partir de la reforma en telecomunicaciones bajaron 40% los precios del celular. Nadie. Nadie recuerda que a partir de la reforma, por ejemplo, en materia energética, en términos absolutos, quitando la inflación, la electricidad bajó. Los, las inversiones que tenían lugar en el país en materia de sustentables empezaron a crecer. La economía que la criticaban muchísimo crecía al 2% anual, al 2 o al 2,5 y medio promedio. Este gobierno, según las cifras, incluso en los artículos del exsecretario Ursúa, pues está diciendo que vamos, que tenemos el nivel del PIB ahorita similar al del año 2015, ¿no? O sea, este gobierno que nos iba, que este sí iba a hacer las cosas que el neoliberalismo no supo hacer. Tiene razón, el neoliberalismo no supo hacer eso, no supo cómo hacer que tengamos niveles ahora del tamaño de la economía de hace seis años. Y si lo divides entre el tamaño de la población, los ingresos por población, tenemos los ingresos de hace doce años. Entonces, perdón, yo veo que se meten con el presidente todo el santo día porque se meten con su gobierno, con su legado, con sus políticas y no le reconocen una. Entonces, desde mi punto de vista, sí se meten con él. Ok. <laughs> Oye, Enrique, eh, antes de concluir nada más, déjame pedirte, por favor, que eh, pues ya sea tú, si tienes tiempo, o alguien de, de tu equipo, revise los comentarios de, de esta transmisión, porque esta comunidad a la que vamos nosotros es bastante robusta, eh, está en búsqueda de información, eh, comparte muchas ideas que son muy ricas. De hecho, esta idea de juntarnos entre, entre varios, eh, como una comunidad de, de, de varias personas que emitimos contenidos a través de, de YouTube, eh, es una idea de ellos. Nosotros básicamente estamos siguiendo las ideas de estas personas. Y sacado ideas realmente relevantes y que pueden eh, ser utilizadas eh, para desarrollarse de mejor manera. Entonces, la única petición que te es que si en la medida de lo posible, si puedes contestar algunas de las preguntas, cuestionamientos que están ahí, eh, okay. te lo agradecería mucho. Eh, estamos pendientes Sí, seguramente. Sí, sí, no, muy bien, sí, porque... Pues ahí vas viendo de estas ideas cuáles jalan y cuáles no, ¿no? Te va Exacto. retroalimentando, ¿no? Las cosas sí. que te van diciendo, es que a mí me parecería que tú deberías, ¿no? y algunas veces salen muy buenas ideas de ahí. Sí, te, agradecemos, no. te agradecemos de antemano mucho esta conversación y te pediríamos que pudiéramos ir teniendo con cierta periodicidad en algún momento este, para renovar sobre los temas que estamos tratando, los claro, temas pues relevantes sí. para este país. Me Muchísimas me mucho, gracias, gusto, gracias, Enrique. A ahí en el favor de Muchas gracias. está ahí con nuestro amigo Carlos. Claro. claro que sí. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Un abrazo, eh, que un abrazo cuídate. Bye. Gracias. Este, muy interesante la charla con Enrique de la Madrid, sobre todo porque, eh, a diferencia de, de otros personajes, a mí me parece que es alguien que establece una dinámica de no confrontación, eh, es eh, capaz de envolverte en la dinámica de no confrontación. Y decir, este es el camino que yo quiero, ¿no? Eh, yo le pregunto es, ¿por qué? Eh, si es más atractivo el, el, la polarización, ¿por qué, ¿por qué? ¿Cómo le vas a ganar a esto? no este A mí me parece que la propuesta no es, no es mala. Eh, si él dice que es, es posible socializarla, hay que probarla. A mí me parece que es una, una idea que tenemos que asumir en algún momento. La reconciliación tiene que venir en algún momento. Digo, toda proporción guardada. Como el, el apartheid en, en Sudáfrica, eh, que fue eh, algo que parecía imposible, pues ¿por qué no vamos a poder en México volver a convivir como, eh, como éramos antes, no? Y sin importar religiones, preferencias sexuales, eh, a qué equipo le vayas, que podamos ser lo suficientemente respetuosos y tolerantes. Yo creo que es una buena apuesta y a mí me gustaría contagiarme de esto. Sí, coincido contigo, Amado, y, y, y fíjate que eh, mencionabas ahorita, decías, volver a ser como antes, ¿no? Yo creo que ser mejores, yo creo que ser mejores de como estábamos. Y dadas las circunstancias, dado el panorama que estamos viviendo, que estamos eh, transitando hoy día, el panorama sociopolítico en México, eh, esto yo creo que ya es una, una consecuencia inevitable. Es decir, eh, dice por ahí un, una frase que cuando ya estás hasta el fondo, la única salida es hacia arriba. O sea, ya no hay, ya no hay más para dónde ir. Entonces, creo que hasta cierto punto esto que nos está sucediendo, eh, este gobierno, esta, esta forma de, 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 de querer someter a, a la sociedad a diferentes... Eh, 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 desde la propia sociedad, este, lo que está haciendo es precisamente llegar al, a, a un punto en el que ya no hay más para dónde, o sea, estamos tocando fondo, como se llamaría en, en, en términos de la gente que tiene problemas de adicciones, ¿no? Estamos tocando fondo, entonces el único, el, la única vía hoy, hoy que tenemos es para arriba. Entonces, esto que propone Enrique me parece interesante. Este, porque um, algo que hay que reconocerle es que tiene oficio, sí, tiene oficio sí, político, sí. y este, esta parte de, 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 de conciliar, de querer eh, entablar este diálogo del que ya, el que ya mencionabas, que él mismo nos compartió, me parece que es, es la, la vía, es decir. Eh, esta polarización, este estar eh, yo te digo, tú me contestas, este, ahora te, yo le voy a subir tres rayas y entonces yo le subo cinco, este, evidentemente no nos está llevando a, a, a nada, porque finalmente lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad exige, son, son eh, propuestas eh, eh, reales, son este, eh, acciones contundentes, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, esta, esta forma de querer hacer eh, política, de, de invitar al diálogo, de invitar a la reflexión, ¿no? Y de, y de tratar de que la, la gente eh, vea el tema de la, de la política desde otra perspectiva, me parece, me parece el camino. Ojo, no será fácil, definitivamente no será fácil. Este, yo por eso le, le mencionaba, ¿no? Y le preguntaba acerca de de los propios partidos políticos, o sea, los propios partidos políticos carecen de credibilidad, carecen de, de, de fuerza hoy día y más los partidos de oposición, concretamente la alianza PRI PAN PRD, este, creo que ha sido bastante bastante golpeada desde que, desde que se formó, digamos, ¿no? Entonces va a ser un, un tema, va a ser un, un reto importante. Pero creo que sí, si sí, sí nos vamos por la vía del, del diálogo, por la vía de la reflexión, este, se pueden lograr cosas interesantes. Habrá que ver qué opina nuestra audiencia, como bien le comentabas a Enrique, qué es lo que ellos nos, nos, eh, nos comentan, nos comparten, porque finalmente, pues sí, es un termómetro, es un termómetro tanto para ellos, nuestros invitados, la gente que, que, que son los actores políticos, como para nosotros como comunicadores. Este y, y, y es un buen termómetro para darnos cuenta, eh, pues ahora sí, que qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la sociedad, ¿no? Entonces, eh. fíjate que lo, que lo que comentaba es que justamente en estos últimos, digamos, el ulti, estos últimos 15 días, lo que he visto es ya un, un agotamiento no solo del presidente sino, y de su discurso, sino también de las audiencias, que ya te obliga a hacer. A esta separación entre el presidente como tal que tiene go, sigue gozando de mucha popularidad frente a su desempeño como gobernante quizá esta separación tendría que hacerse ya y empezar a, a revisar más bien el ejercicio del, de su gobierno más que a él como persona porque a él lo van a seguir amando haga lo que y haga lo que ha... y deje de hacer lo que deje de hacer está, está fanatizada con él el asunto no es con él sino es con su gobierno es Saquémosle las cuentas, ¿no? Eh, el, el, los, sus, sus resultados, eh, sus funcionarios. Por ahí creo que está eh, justamente esta evaluación. Y a mí me va a gustar mucho ver cómo Enrique de la Madrid se mueve entre tiburones, porque lo que vamos a ir viendo rumbo al 2023, que es el tiempo de las definiciones, es como un, un personaje como Enrique que le apuesta a como dé lugar a la no polarización y a la propuesta, puede sobrevivir en un mar en donde parece que lo que paga, al menos en redes sociales, en likes, en vistas, es quien... Quién hace eh, eh, bajezas más grandes, ¿no? De pronto criticábamos algunas cosas que dices. Bueno, a mí personalmente me, me, me sacó mucho de onda ver a esta diputada panista llevándole una lápida al secretario, de, al secretario de salud. Y digo, es que no lleguen hasta allá, no se me vuelvan chairos, pues, ¿no? A eso, a eso voy, o sea, de pronto, de pronto siento que eso, que eso termina pasando y a veces me desespera, ¿no? Este Leía la columna de, de Jesús Silva Herzog de decir. Eh, Claudio X González haciendo listas, este, de pronto nos, nosotros mismos estamos tentados muchas veces a entrarle al, al, a las duchas en lodo. Eh, quizá este puede ser un partaguas para decir, bueno, y si empezamos a construir y nos empieza a dar resultado, si empezamos a proponer si la gente quiere ya hacer algo, además de, de seguir diagnosticando al presidente, me parece que podríamos encontrar una beta de, de cómo empezar a construir desde este momento el país que queremos. Cuando menos dentro de tres años, ¿no? Claro, no, pero fíjate que es, es bien importante lo que mencionas, Amado, porque yo no sé, no sé tú en tu canal, en tus redes, pero eh, por lo menos yo en las mías he notado mucho que la audiencia de pronto eh, también le gusta, le gusta esto lo que dices, ¿no? La lucha en lodo. Este sí. está, está ávida de ávida de sangre, ¿no? Me acuerdo, de, eh, me, acuerdo ajá, me acuerdo de un fragmento de una película de Tintán, si no estoy equivocado en donde hay un personaje este, que, que incluso se llama Ranilla, y, y, y entonces se arma la, el pleito de la vecindad, y entonces este, este personaje, cada que lo toman, dice, quiero ver sangre, quiero Ajá. ver sangre. <laughs> entonces, me parece que hemos llegado a un punto en, en, en que la sociedad, este, eso es lo que quiere. Y, y, y por ejemplo te decía de las redes, porque yo he estado viendo mucho este tipo de comentarios en el que decía, es que esa diputada, ¿no? Este, eh, o esa senadora, este, eh, o, o tal diputado, o tal personaje, es el único que le ha hecho frente al presidente y le dicen las cosas a la cara, este, o a los senadores, o a los diputados de Morena, etcétera, ¿no? Que, que los confrontan y sí, que les dicen, sí. este, digo, ahí está, por ejemplo, el caso de... de, de y es por mencionar uno, ¿no? Que si bien eh, lo, que, lo que ella da como argumento es muy válido y es, este, tiene, tiene, tiene base, tiene sustento, este, de pronto creo que eh, ha caído precisamente en eso, ¿no? De pronto, como en, el, en la exacerbación, en el, en el ya, ya llegando al límite, ¿no? De decir, a ver, y ahora vamos a ver este, quién puede más y quién, quién grita más, ¿no? Quién alza más la voz. Entonces, este, está bien, pero, o sea, sí está bien eso, pero yo creo que con cierta moderación también, ¿no? O sea, eh, no porque alguien se confronte, no porque alguien, este, de pronto tenga esta actitud, digamos, este, de, 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 de incendiar, digamos, ¿no? De, 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 de soltar madrazos a diestra y siniestra, no precisamente quiere decir que ese sea el camino, porque yo creo que al final eso es estar dándole la razón a, en este caso al Obrador porque eso es lo que quiere eso es lo que busca es, es, su, es, es, es su, este, eh, su forma de, de, de vivir la política desde que él empezó desde que eh, tenemos el conocimiento de que él forma parte de la, de, 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 del, del panorama político en este país esa ha sido su su forma de, 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 de vida, su forma de, de hacer las cosas en política, de provocar, de incendiar, de, a ver, yo te digo y ahora a ver qué me contestas. Y entonces, sí, creo que de pronto hay que, hay que moderar un poco ¿no? este, el, el, el diálogo precisamente para, para no, como se dice vulgarmente, no hacerle el caldo gordo. A, a López Obrador. Entonces, este, creo que la vía de diálogo este, es, es, es buena y es importante. Pues, ve, en los cuatro días de, de paz y tranquilidad que tuvimos eh, sábado, domingo, lunes, martes, pues, este es otro país sin mañaneras, güey. Mi querido Luis, te mando un abrazo, te mando un abrazo como siempre y por aquí nos vamos a estar viendo en las mesas de la resistencia. Todos los jueves, muchísimas gracias, a, estimado Luis. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias a ti, Amado. Y para la audiencia, este, que seguro nos van a estar preguntando, eh, todavía están aquí este, los, los, los demás este, integrantes de la resistencia: Ricardo Alemán, este, Marco Levario, este, el Troll, etcétera. Pero ustedes entenderán que por nuestras agendas, de pronto tenemos que eh, adaptarnos, ¿no? Entonces, a la agenda como, del eh, entrevistado. Exacto, y a la agenda del entrevistado. Entonces, así como vieron hoy, que de pronto este, la llevamos Amado y yo, eh, solo con Enrique de la Madrid, a lo mejor en la próxima jamás estará el troll este, y Ricardo, a lo mejor con Tere Vale, ¿no? Así. Entonces, no, no, no se nos saquen de onda, no, no, no pasa nada, no nos hemos peleado, ni, este, ni, mucho, ni, ni mucho menos. Entonces, este, muchas gracias a toda la audiencia que hace favor de acompañarnos y de apoyar este proyecto de la resistencia. Así que les mando un gran saludo, muchas gracias. Y Amado, nuevamente un, un saludo y un abrazo. Estamos aquí en, en la, resistencia, la resistencia, unidos por la verdad. Muchas gracias. Y bueno, ya si quieren que nos peleamos, pues ya lo hacemos aquí en público. Y queremos ver sangre. Exacto. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.